chicas hermosas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que es una colaboración que estoy haciendo con mi amiga Kanjeli, que por aquí se las voy a presentar por si aún no la conocen. Hola chicas, yo soy Kanjeli y les quiero recordar que están invitadas a mi canal y no se pierdan el maquillaje que he realizado inspirado en el verano. Como ya saben, es una colaboración con Helen, así que cuando ustedes terminen de ver su video, recuerden que yo las voy a estar esperando por mi canal. Bueno, espero que después de ver mi video, pasen al canal de ella y vean su video y obviamente le comenten que vienen de este canal. Y si no saben cómo encontrar el canal, de todas formas en la partecita de abajo te dejo su link para que vayas directamente apenas finalice este video. También por aquí en la partecita de arriba va a estar saliendo y al final del video también lo colocaré para que ustedes puedan llegar al canal de ella mucho más fácil. Bueno, este maquillaje es un maquillaje de verano, como ya lo dije. Es muy fácil de hacer, es muy creativo y lleva un look que se está usando muchísimo, que es hacer el delineado de colores. En este caso yo decidí hacerlo de dos colores y me ha gustado muchísimo. Así que si ustedes quieren ver este tutorial, vamos con el video. Vamos a empezar aplicando primer en todo el rostro. Esto nos va a ayudar a fijar el maquillaje y a cerrar los poros. Voy a aplicar una base, en este caso esta base es un poco más clara que mi tono de piel y la voy a difuminar muy bien por todo el rostro y más adelante voy a arreglar el problema de que me queda más clara con los contornos. Voy a aplicar corrector de ojeras, en este caso es el en tono naranja, que es corrector de camuflaje, y voy a pasar a hacer los contornos. Con este tono de contornos que estoy usando, al momento de difuminar, si ustedes pueden ver, me da un tono como más bronceado, que es lo que quiero lograr, porque esto me ayuda a oscurecer un poco más la base y que no se vea tan clara. Voy a aplicar una base para sombras en todo el párpado, incluyendo párpado móvil, párpado fijo y párpado inferior, y voy a pasar a tomar mi tono de transición, que va a ser un marrón medio. En la parte externa del ojo voy a aplicar un tono azul y lo voy a difuminar muy bien en la cuenca. Y en el resto del párpado móvil voy a aplicar un tono como amarillito, pero quemado. De delineador voy a estar usando dos, uno en el tono azul que va a ir de el lagrimal hacia el medio del ojo, y la colita lo voy a hacer con delineador blanco. Encima del delineador blanco lo que voy a hacer es aplicar un poquito de escarcha azul como brillitos para que se vea más bonito, y en el lagrimal voy a aplicar un poquito de brillitos, pero en este caso color verde. Vamos a aplicar pestañina en las pestañas superiores e inferiores y vamos a pasar a terminar el resto del rostro, que esto lo hice fuera de cámara. Para los labios lo que voy a hacer es usar estos dos colores. Voy a usar el más oscuro en la parte externa del labio, como que en las esquinas, para hacer la impresión de que mis labios son más grandes. Y el más clarito lo voy a usar en el medio y lo voy a difuminar muy bien, y así queda como un degradé en los labios muy bonito, que lo hace lucir mucho más grandes. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Ok chicas, no es más, está súper fácil este tutorial, espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse en la partecita de abajo y picarle a la campanita para que no te pierdas ningún video, así YouTube te avisa cuando subo videos y no te los pierdas por ningún motivo. Espero les haya gustado mucho, no olviden comentar en la partecita de abajo. Darle me gusta, compartirlo con sus amigos, agregarlos a sus favoritos. Chicas, espero les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales, que por aquí van a estar apareciendo. Y de igual forma, en la caja de información te dejo todos los links para que no te pierdas de ninguno, incluyendo el de mi amiga Kanjeli, para que no te olvides de ir a ver, de pasar a ver su video. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo.